Y en el marco de Malvinas en primera persona, del otro lado de la línea telefónica, le agradecemos muchísimo la gentileza, veterano de guerra de Malvinas, señor José Arca. ¿Qué tal, José? ¿Cómo le va? Buenas tardes. ¿Qué tal, Fernando? Buenas tardes. Gracias por la invitación. No, por favor, para nosotros es un gustazo y un honor tenerlo en línea en esta tarde para que nos cuente su historia, sus vivencias acerca de su participación en el conflicto de Malvinas. José, ¿de dónde es oriundo usted? ¿De dónde es nativo? Soy correntino. Nací en Corrientes Ajá. hace 70 años. ¿Corrientes en qué lugar? Corrientes Capital. Ajá. Corrientes Capital. Muy bien. ¿Y cómo surgió la idea de incorporarse a la Armada? A ciencia cierta no te puedo decir. Lo que sí te puedo afirmar es que los deportes náuticos, el agua, siempre me llamó la atención y era mi pasatiempo, desde la pesca deportiva hasta remar en el club de regatas, y las competencias y el puerto. Y a partir de ese momento fue encendiéndose la llama de pertenecer a algo al agua y me acerqué a la marina y así nació, hasta que pude ingresar a la Escuela Naval después de haber terminado el quinto año en el Colegio Nacional General San Martín de Corrientes, ¿no? ¿Le resultó fácil la carrera militar, la escuela? La verdad es que desde el ingreso no, siempre fue una lucha y una pelea constante porque yo tuve que insistir dos veces para el ingreso, ya que mi preparación intelectual no era de la mejor en el Colegio Nacional, y cuando me preparé para ingresar en el tercer año del Colegio Nacional, en realidad era muy joven, creí estar preparado y me di cuenta que para nada, o sea que tuve que, el último año del Nacional tuve que hacerlo en Buenos Aires, en el Colegio Mariano Moreno, y a la vez prepararme específicamente en una academia para ingresar, y así recién pude ingresar en el año 69 a la carrera naval. Y dentro de la Armada, ¿por qué aviador? Bueno, cuando uno se recibe de oficial de Marina, tiene la posibilidad de optar por alguna de las especialidades que tiene la Armada. Esos Correcto. cuatro componentes puede elegir infante de Marina, superficie, submarinista o aviador naval. Y bueno, para cada una de estas especialidades también hay su examen de competencia para poder integrar estas especialidades. Y yo elegí la aviación naval, también. Empecé a cultivar esta gana de volar estando ya dentro de la profesión. Claro. Debe ser apasionante, ¿no? Sobre todo un avión de caza cuando es uno solo el que está ahí al comando y con todas las decisiones, ¿no? La verdad es que es indescriptible. Me Es imagino. indescriptible, primero, el volar. El Claro. volar ya es, el ser humano está diseñado, si me permitís esa Sí. expresión, para la tierra, para caminar sobre la tierra, Correcto. no para volar ni para estar bajo el agua. Ser aviador es indescriptible y volar un avión de combate no se puede definir, no se Claro. puede definir para ver la verdadera magnitud, no Claro. se lo puede definir. Seguro. En ese sentido es bastante egoísta nuestra orientación. Y sobre todo teniendo en cuenta que se está volando a 1.000 kilómetros por hora en muchos casos. Sí, el volar a mucha velocidad también es una adrenalina Tremenda. importante, y volar a esa velocidad a baja altura también es otra adrenalina importante. Ya vamos a hablar de eso, claro que sí, ni hablar. El año 1982, ¿dónde lo encuentra, José? El año 1982 yo estaba en Francia haciendo el curso del avión superestandar. La Marina me había mandado a hacer primero la escuela de lengua a París para afianzar el francés y posteriormente a irme a una base aeronaval, Landivisiau, una base de la Marina francesa, para iniciar mi curso en el avión superestandar, un avión moderno, supermoderno, de última generación. Realmente una satisfacción haber volado ese avión, el superestandar, un avión de la década del 80, Claro. que la Argentina lo recibió a fines del 81 y yo a principios del 82 ya estaba instalado el 3 de enero en Francia para iniciar este curso. Y cuando se entera del 2 de abril, cuando supo de la Operación Rosario, ¿qué sintió? La verdad que al igual que todos los argentinos, yo me enteré
ese mismo 2 de abril amaneciendo de la Operación Rosario, uh-huh. una operación realmente secreta. Sí. Y ahí me enteré y a partir de ese momento toda la atención fue puesta en el desarrollo de los días subsiguientes. Claro. Continuando con el curso, pero a la vez sin sacar el oído de las noticias que eran abundantes. Quiero que sepas que la base de la Andivisió está sobre el Canal de la Mancha, sí. cerquita del Canal de la Mancha. Sí, sí. Entonces la información que poseíamos nosotros era realmente de primera mano. Claro. Y se desarrollaba actividades de despliegue a partir de los días subsiguientes al 2 de abril, de movimientos de buques, uh-huh. Pasando por el canal en dirección a Isla Ascensión. Claro. Y día a día se iba agravando la situación, o sea que estaba al tanto permanente. Así que usted en principio, a partir del 2 de abril, quedó allí en Francia, pero con ganas, con necesidad de estar en Argentina a la par de sus camaradas o con ganas de seguir haciendo el curso allá. Bueno, esto fue una situación muy particular porque éramos dos pilotos los que estábamos haciendo el curso. Uh-huh. El entonces Teniente Rótolo y yo. Él tenía una capacitación mayor que la mía en el sentido de que era señalero de portaaviones. Es el piloto que asiste los aviones para aterrizar en el portaaviones. Sí. Y él, ya llegando el 20 de abril, la Argentina lo mandó a llamar a él para reintegrarse a la Armada para cumplir sus funciones. Pero uh-huh. a mí no me llamaron, no me requirieron. Uh-huh. Entonces, a partir de esos días, yo consultaba con la embajada y la comisión de compras, donde estábamos haciendo, de quién dependíamos nosotros, y a mí me convocaban. Y pasaban los días y no me convocaban. No fui requerido, uh-huh. por lo que tomé yo la decisión de venirme voluntario a la Argentina, abandonar el curso y presentarme en Argentina, en la Marina. Uh-huh. Inicialmente no me querían dejar venir de allá. Claro. Pero, bueno, la gana de prestar servicio para mi patria era mayor que el quedarme allá. Claro. Tomé la decisión y me vine voluntario a la Argentina. Llega al país y ¿dónde, en qué unidad de la Marina se presenta? Bueno, llego al país y lógicamente me presento a la última escuadrilla que yo tenía el adiestramiento completo y de uh-huh. la cual yo había salido para irme a París, a Francia. Sí. Que es la tercera escuadrilla aeronaval de casi ataque, lo que tenemos los aviones A4Q, los que teníamos en ese momento los aviones A4Q. Sí. Yo había estado en esa escuadrilla hasta 7 meses antes del momento que le estoy hablando en este momento, porque uh-huh. antes estaba haciendo otro curso obligatorio de 6 meses y de ese curso yo fui a Francia. Por lo tanto, hacía 6 meses que yo no volaba el avión uh-huh. y mucho menos operaba en el portaaviones. Claro. Pero de igual manera me presenté a la escuadrilla para ofrecer mi servicio y participar en esa escuadrilla. ¿Para ir en el portaaviones sería entonces? Claro. Acá se suscitó algo importante que es al presentarme al capitán Castro Fox, sí. el comandante de la escuadrilla, lo primero que él me dijo fue, mire Arca, yo no lo convoqué porque no... Hacía mucho tiempo que no volaba. Uh-huh. Yo le dije que esta era una situación particular y yo quería volar. Él me recalcaba de que yo hacía mucho tiempo que no operaba en el portaaviones y quería necesitar un adiestramiento continuo. Sí. Yo le pedí lo mismo, participar. Cosa que yo valoro hasta el día de hoy y que él aceptó tenerme en su escuadrilla. Tomó esa decisión que para mí es invalorable. Uh-huh. Y cuando el portaaviones salpó por segunda vez porque estaba haciendo una reparación, yo volé al lado de él, al portaaviones, para enganchar y quedarme, cosa que ocurrió, y permanecí en la escuadrilla a bordo del portaaviones. Correcto. A4Q, ¿qué diferencia tienen con los A4B o los A4C de la Fuerza Aérea? Bueno, básicamente es el mismo avión, sí. con ligera diferencia para aterrizaje en el portaaviones. Ajá. Poseen gancho igual que los otros A4, pero poseen mayor potencia en la turbina para facilitar el catapultaje del portaaviones y refuerzos en la cola y otros pequeños detalles técnicos, pero que hacen exclusivamente para la operación de portaaviones. Correcto. ¿En qué momento se hace el mar con el portaaviones, en ese vuelo con el capitán Castro Fox? Bueno, yo llegué a fines de abril y el portaaviones tuvo que entrar por una falla menor que tuvo en una de sus calderas, en un tubo de caldera, uno de los tantos,
y entró una reparación menor. En ese interín yo llegué al país con mi familia, por supuesto, pero lo tuve que mandar a Entre Ríos porque yo no tenía dónde vivir en ese momento en Buenos Aires. Uh-huh. Y mis tres hijos y mi señora fueron a Paraná y yo me fui al sur. Cuando yo llego a Bahía Blanca, a Espora, al comandante Espora, a la base comandante Espora, sí, el portaaviones había ingresado a puerto para esta reparación que le iba a llevar 3 días, 4 días, no más tiempo que eso. Uh-huh. Por lo tanto, que ese es el tiempo que yo estoy con la escuadrilla, que donde me familiarizo de los 3, 4 días, y ya el 5º día, 6º día, el portaaviones ya en alta mar recibe los 8 a 4 que en ese momento estábamos en tierra, y uno de ellos era yo. 8 aviones A4Q, entonces era la dotación que tenía el 25 de mayo para esta salida al mar. Sí, era el número de aviones que la escuadrilla había logrado reacondicionar, porque uh-huh, cuando comienza el conflicto, esa escuadrilla estaba prácticamente desprogramada, ya iban a salir de servicio los aviones, pero uh-huh, se logra poner en servicio estos 8 aviones para operar a bordo del portaaviones y en el conflicto Malvinas. Bien. O sea, con un esfuerzo notable del personal civil y militar de la base comandante Espora y los arsenales de Puerto Belgrano, se ponen en condiciones estos aviones para este conflicto. Poner en condiciones es una forma de decir, porque nosotros los pilotos sabíamos que los largueros principales de 4 aviones estaban fisurados, como uh-huh, así también los asientos eyectables estaban vencidos. Y lo mismo, nosotros volamos estos aviones para cumplir con nuestras misiones de combate, sin ningún tipo de miramientos. Tremenda decisión, claro. No sabían si al momento de necesitar la eyección los asientos iban a funcionar. Esa era la realidad. Claro. Hay cosas que la historia todavía no sale a la luz, pero es importante que se conozcan estos, claro, detalles, de la cual es una decisión trascendente volar en un avión en esas condiciones, sí, y en combate. Son situaciones extremas, donde uno realmente no sabía si el avión iba a responder como cuando está totalmente operable, ¿no? Seguramente. ¿Y cuánto tienen que ver en el desempeño de ustedes, cada uno de los pilotos, tanto los pilotos aeronavales como de la Fuerza Aérea, el personal de tierra, ¿no? Los técnicos. Sí, este es un trabajo en conjunto, ¿no? Claro, claro. El piloto que lo vuela y la misión que cumple es la punta del iceberg. Claro. De toda una preparación con un sistema de engranaje de mucha precisión, porque la menor falla no se puede cumplir con la misión. Uh-huh. Entonces es importantísimo las funciones que cumplen el resto de la gente, que aparentemente no reluce tanto, pero que tiene una trascendencia importantísima. Seguro, seguro. El 1 de mayo, el portaaviones tenía previsto realizar una misión muy especial. ¿Nos quiere contar? Ya camino al sur, ese 1 de mayo, se produce un encuentro con la flota británica. Uh-huh. Un encuentro que es radioeléctrico, por sí, supuesto. Sí, sí. Transhorizonte. Uh-huh. Donde se iba a proceder a un ataque con los 8 aviones A4, con 4 bombas cada una, y de la configuración de ataque que teníamos nosotros para blancos navales. Y ese día, esa madrugada, a las 4 de la mañana, estábamos toda la dotación en la sala de prevuelo recibiendo el prevuelo para ese ataque, cosa que a las 5 de la mañana, cuando era el horario de catapultaje de los aviones, el mar paradójicamente estaba calmo, al igual que el viento, y para catapultar los aviones con el peso que tenemos nosotros de combustible y bombas se necesita velocidad y viento. Uh-huh. Eran de los 3, 2 elementos que no teníamos, por lo que se decide bajar 2 bombas por avión para ver si podíamos con el peso catapultar y cumplir lo mismo la misión, y tampoco se puede hacer. Se baja una bomba. Y bueno, ahí ya a las 7 de la mañana aproximadamente primó la cordura y el raciocinio y se abortó la misión, porque era irracional, totalmente irracional, porque en mar abierto 8 aviones con 4 bombas no llegábamos ninguno, al blanco no llegábamos ninguno. Seguro. Lo mismo lo íbamos a hacer si teníamos las condiciones meteorológicas. Era una misión casi suicida, podríamos decirlo, ¿no? Era una misión que las chances eran mínimas, muy pocas. Sí, sí, muy pocas. Las averías que podíamos provocar
para una flota completa como era la que venía, claro, eran de poco valor, pero lo mismo, la misión se iba a cumplir. Uh-huh. Las chances eran pocas, escasas, pero se iba a cumplir lo mismo. Uh-huh. Después de esa misión anulada del 1 de mayo, convengamos que el portaaviones era un blanco muy tentador para el enemigo, ¿no? ¿Qué pasó con el 25 de mayo y qué pasó con los aviones que estaban en el portaaviones? La verdad que nuestro buque insignia en ese momento era el portaaviones, y los buques mayores como era el crucero General Belgrano. Claro. Eran buques apetecibles para la flota de mar. Sí, sí. Y nosotros no teníamos para este buque una defensa adecuada para que pueda operar eficientemente. Claro. Defensa adecuada quiero decir que sea defendido en forma submarina y que sea defendido en forma antiaérea. Sí, sí. Para que pueda cumplir con una función de base móvil segura. Cuando se produce este encuentro radioeléctrico, insisto, y que nuestra posición estaba velada, la mayor amenaza era para nuestro portaaviones, por lo cual se fue desplegando para aguas menos profundas, donde los submarinos nucleares tienen menor capacidad de operación, o limitaciones, mejor dicho. Sí. Y fueron 3 días de una intriga, porque hemos sido acosados por el submarino, y no se conocía el resultado. Nosotros lo hostigábamos, lógicamente, porque el submarino nuclear es muy ruidoso y tampoco puede ser detectado, porque sería un arma, una presa fácil, claro, para nuestros aviones antisubmarinos, hasta que el portaaviones alcanzó las 20 brazas, los 20 metros, y los aviones fueron desembarcados, catapultados para ir a operar a la menor distancia que nos unía con las Islas Malvinas, que era la base de Puerto Deseado, y mover la logística a ese lugar para comenzar a operar desde ese punto. Porque la descarga no solo consistió en los aviones, sino en todo lo que es logística, personal de mantenimiento, como decíamos hoy, los técnicos y toda la cuestión repuestos y suministros, ¿no? Creo que me confundí, en la anterior es Río Grande. Río Grande. La base que fuimos a operar, ¿no? Río Grande. Río Grande en Isla Grande de Tierra del Fuego. Así es. Ese fue el lugar donde operamos. Así es. Sí, la logística era importante, si esa es la pregunta que me hiciste. Claro, mover, claro. Todas las municiones, el repuesto, sostén logístico, sí, fue un movimiento importante mover la escuadrilla. El traslado de los aviones es el menor refuerzo, el otro claro. es el esfuerzo grande, llevar todo a Río Grande. Seguro. Hay una misión que cumple la escuadrilla, que es el 21 de mayo, muy importante por el objetivo y muy importante por las consecuencias. ¿Cómo fue esa misión, José? El 21 de mayo amanece con una misión que sale de la isla de Puerto Argentino, que es un reconocimiento armado por un avión solitario, un Air Mackie, sí, es un avión de adiestramiento de avanzada, donde los pilotos de ataque hacemos nuestros primeros pasos. También lo hizo un compañero, camarada y amigo mío, esa misión, y detecta el desembarco en el puerto de San Carlos, en el estrecho de San Carlos, el desembarco de las tropas británicas para iniciar su camino hacia Puerto Argentino. Así es. A partir de que él da la alerta de ese desembarco y la posición, y llega esa información al continente, empieza la oleada de aviones para el ataque en forma masiva a ese punto. Sí. Y ese 21 de mayo, mi escuadrilla cumple la primera misión a las 8 de la mañana, que la primera misión de 6 aviones lo encabeza como corresponde y dando el ejemplo que siempre lo dio el capitán Castro Fox, encabezando ese primer ataque con un total de 6 aviones, cumpliendo la misión a ese lugar de... Se encuentran con blancos diversos, algunos no lo encuentran y tiran sus bombas a blancos ya predeterminados que se había designado, regresan, y a 14:25 despegamos la segunda división, que estaba encabezado por el capitán Filippi, el teniente Márquez y yo, los 3 primeros aviones, y con 15 minutos de diferencia lo hace el capitán Rótolo, el teniente Lecourt y el teniente Silvestre. Estaban a 1.300 kilómetros de San Carlos. ¿Tenían reabastecimiento en vuelo? La distancia al centro de las islas es 645 millas náuticas, o sea,
1.200 kilómetros. Uh-huh. Es decir, que la ida y vuelta eran 2.500 kilómetros. Para darnos una idea, nosotros teníamos que una idea de distancia, que siempre hago una especie de ayuda a memoria, es como si nosotros cargáramos las bombas en Aeroparque y sí. vamos a tirar a Asunción del Paraguay. Uh-huh. Esa es sí. la distancia. Sí. Esa es el tiempo y la incertidumbre para llegar al blanco, uh-huh. volando en mar abierto sí. todo el tiempo y con un sistema de navegación elemental, porque la 4 no tiene posicionamiento inercial de ningún tipo. Uh-huh. Entonces era por estima, tiempo y velocidad. Claro. Y despegamos tres aviones primero y con un intervalo de 15, porque yo creo que ahí apunta tu pregunta, sí. con 15 minutos de diferencia, porque nosotros no nos podíamos consumir el combustible esperando el espoleteo de las bombas. Claro. Que eran 4 bombas por avión, 12 bombas en los 3 primeros aviones, mm. llevaba un total de 15 minutos. Esos 15 minutos de puesta en marcha para nosotros era importantísimo, porque en la configuración que volábamos nosotros, nos daba, sin reabastecimiento en vuelo, uh-huh. llegar al blanco asignado sin demora, tirar nuestra bomba y volver. Eso nos daba llegar a Río Grande solamente con 6 minutos de autonomía. Y 6 minutos de autonomía es nada. Para un avión a reacción, que el consumo es altísimo, uh-huh. no es nada. Claro. El menor error, nosotros nos caíamos en el medio del mar. Claro. Claro. Entonces la contestación tuya es que debería haber sido con reabastecimiento. Uh-huh. Pero nosotros no lo pudimos hacer porque era tal el caudal de aviones que despegaban a la isla claro. que las prioridades lo tenían otros aviones, los aviones de la Fuerza Aérea, uh-huh. con los dos KC-130 reabastecedores. Sí, claro. ¿Había algún método que ustedes usaban para optimizar el consumo de combustible en cuanto a altitud y demás, o no? Nosotros necesariamente teníamos que hacer eso aún exponiéndonos, porque necesitábamos volar un tiempo importante a 20.000 pies, porque un reactor cuando más alto vuela, menos consume. Uh-huh. Entonces nosotros necesitábamos hacer ese perfil de vuelo, la gran mayoría del tiempo en altura, pero a la vez éramos muy indiscretos porque éramos detectados inmediatamente claro. por los radares que ellos tenían en operación. Pero ese riesgo había que también tomarlo, porque si no, no llegábamos. Claro. El combustible. Claro. Entonces nuestra primera parte de la misión fue en altura, y 100 millas antes, o sea 200 kilómetros antes, nos pegábamos al agua y toda esa parte era en vuelo rasante a 1000 kilómetros por hora. Y se estimaba que el regreso fuera igual, la primera parte rasante y el resto en altura. Exactamente, esa era la intención y el trazado de nuestra navegación para llegar con los 6 minutos de autonomía. 6 minutos, o sea que deberíamos cumplir con ese perfil de vuelo. Claro, retirar 200 kilómetros rasante sí. y posteriormente ascender. Y que el resto, que no haya mayor viento en contra, claro. que el consumo sea la misma y llegar con ese límite muy pequeño de autonomía al aterrizaje. O sea que iban sin reabastecimiento y con los asientos eyectables vencidos a una misión con la que podían llegar a volver con segundos prácticamente para aterrizar de vuelta en Río Grande. Sí, ese es el análisis que hace Fernando, ese es así, exactamente así. Y qué sumale bueno. el larguero de ala fisurado. También. Lo interrumpí con el desarrollo de la misión, pero estos detalles me parecía que era importante que la audiencia los conociera. Despegaron. Me contaba, pasado el mediodía. A las 14:25 sí. Despegamos. Hay números y momentos que uno no se va a poder olvidar nunca. Evidentemente. Que está grabado a fuego. Uh-huh. Y hicimos ese perfil de vuelo. Y yo a partir de este momento te voy a intercalar en el relato los pilotos que combatieron con nosotros. Sí, por favor. Después del conflicto tuvimos oportunidad de intercambiar experiencia. Uh-huh. Y nosotros sí fuimos detectados, como te dije, cuando veníamos volando en altura. Y dos y Harrier salieron a nuestro encuentro. Uh-huh. Cosa que nosotros no nos enteramos, por supuesto. No teníamos ni idea que salieron a nuestro encuentro. Pero nosotros descendimos en el momento que teníamos que descender y nos pegamos al agua. Y entonces hicimos esa navegación para recalar en un punto que se llama Punta General Belgrano, en las Islas Soledad, uh-huh. y continuó la navegación para interceptar el estrecho.
en ese entonces los dos pilotos que salieron a otro encuentro, uno era Clyde Morel, sí, y John Lemmings, dos pilotos de la Royal Navy, de la Real Fuerza Armada de Gran Bretaña. Uh-huh. Nosotros seguimos la navegación, ignorante de todo lo que pasaba afuera, por supuesto, enfrascados en nuestra misión, que era un buque eventualmente que iba a salir por el sur del Estrecho de San Carlos. Ese era un objetivo que teníamos inicial. Y el segundo objetivo era el orden de los 40 buques. Y digo el orden de los 40 buques porque el piloto que lo detectó, esa fue la expresión que dio, ¿no? Que había el orden de los 40 buques produciendo el desembarco. Y ese era nuestro segundo objetivo. Uh-huh. La primera sorpresa nuestra fue el Estrecho de San Carlos, porque uno cuando piensa en un estrecho, piensa que se para en una costa y ve la otra costa. Sí. Bueno, no. El Estrecho de San Carlos tiene más de 60 kilómetros en algunas partes. Uh-huh. Y 20 kilómetros en la parte menos ancha. Y bueno, eso fue nuestra primera sorpresa, porque uno piensa que sale a mar abierto nuevamente. Claro. Pero estábamos seguros que estábamos en la boca del estrecho. Uh-huh. Y al no ver el barco, el buque que teníamos como primer objetivo, cruzamos a Gran Malvinas y hicimos la navegación pegado a la costa. Uh-huh. En vuelo rasante, por supuesto, y a máxima velocidad, al segundo objetivo, que era el desembarco de los buques en el puerto de San Carlos. Uh-huh. Cuando estábamos muy cerca de la bahía Ruiz Puente, veo unos mástiles en el centro del estrecho. Digo mástil porque estaba prácticamente el otro lado del horizonte. Claro. Y entonces le digo a Filippi, ahí están y vamos. Él me dice, no todavía. Y tenía razón, él era el líder, por supuesto, y tenía razón, porque yo quería atacar por la hipotenusa y él quería atacar por el cateto, la menor exposición a estar en el agua. Correcto. Y llevamos una posición en flecha, es decir, el líder, sí, a la derecha estaba Márquez y a la izquierda estaba yo. Uh-huh. Y continuamos navegando hasta que lo tuvimos a 90 grados a los mástiles del buque. Sí. Hasta ese entonces nosotros veíamos los mástiles solamente del buque. Y un poco más superestructura, pero no casi, solamente la parte de las torres. Y cuando iniciamos un brusco giro hacia la izquierda, yo, por ese movimiento violento, uh-huh, yo quedo en segundo orden y no en tercer orden como debería haber entrado, porque el giro hacia la izquierda me deja a mí del lado de adentro. Uh-huh. Me deja entre Filippi y Márquez. Correcto. Pero a partir del momento que nosotros tocamos el agua, tocamos, digo, porque entramos con los aviones ya en dirección del buque, sí, pegado al agua, se forma una pared de fuego entre el buque y nuestros aviones, uh-huh, donde lo que ve en la película, explotar las bombas al lado de uno, los proyectiles entrando al agua y algún humo de algún proyectil, uh-huh, misil lanzado que viene en dirección a uno, y uno no tiene otro camino que seguir recto al frente y en dirección al blanco asignado. Seguro. Yo estaba muy cerca de Filippi, a 7 segundos de él, y debería haber estado a 19 segundos de él. Y digo estos valores porque es importante. ¿Por qué 19 segundos? Porque cuando explota una bomba, las esquirlas que saltan de la explosión tardan 19 segundos para que el 98% de las esquirlas estén en el suelo o en el agua y el avión pase libre. Claro. Sin tener la interferencia de esas esquirlas. Sin riesgo de ser averiado por las propias esquirlas, sería. Claro, claro, y el avión puede ser derribado por las mismas esquirlas. Claro. Como ese tiempo de aproximación fueron 15, 20 segundos que significaron un siglo y medio. Ni hablar. Esos 20 segundos, un siglo y medio. Si pudieras ver los proyectiles que explotaban al lado nuestro, uh-huh, cada segundo eran 5 años. Claro. Teníamos que ascender a 300 pies para que la bomba hiciera su bolido, armara la espoleta y explotara como tiene que explotar la bomba, ¿no? Claro. Y esa exposición a 300 pies era otra exposición a un peligro total de los proyectiles que tiraba el buque. Uh-huh. Bueno, pasa Filippi y yo lo que asciende Filippi, asciendo yo, y lo que yo esperaba era que Filippi erre las bombas. Claro. Y no. No, no, la cuarta bomba de Filippi pega en la popa del buque y produce una explosión dantesca. Uh-huh. Y yo no tengo otra alternativa que pasar por el medio de esa bola de fuego y lo que estaba en suspensión
a la vez que le digo una y en la popa, señor, una y en la popa. Y paso yo y Márquez me dice atrás, otro y en la popa. Y pasa Márquez y Filippi dice, volvamos por la misma, que estamos seguros, dice él, ¿no? Una expresión de ese tipo. Sí. Bueno, no. Resulta ser que cuando nosotros íbamos en aproximación, estábamos todavía navegando pegado a la costa, Clay Morel relata que él, el buque le decía que el radar lo tenía, los aviones, que fije bien la vista, que estaban los tres aviones abajo volando, y él decía en su relato que no los veía, que veía pájaros volando, gaviotas, y no nos veía. Hasta el momento que él fija la vista y ve tres gaviotas, muy simétricas, dice, y cuando mira bien eran los 3-4 que iban volando en formación. Claro. Pero cuando iban a tirarse detrás nuestro, nosotros en ese momento giramos hacia el buque. Entonces ellos, ¿qué hacen? Suben a 5.000 pies, y dice, como espectadores privilegiados del ataque, y esperando ver el resultado de la del ataque nuestro al buque. Fue en ese momento que Filippi dice, salgamos por la misma, que estamos seguros. Claro. Pero cuando nos encontramos los tres aviones, Filippi a escasos 10, 15 metros yo, y a escasos 15 metros Márquez a mi derecha, Clay Morel con 10.000 se tiran atrás. Nosotros hasta ese momento, tranquilo, porque tranquilo una forma de decir, ¿no? Sí, porque sí. Sabíamos que no habíamos recibido nada, pero Márquez en ese momento dice, ahí están los Harrier. Y cuando Márquez dice, ahí están los Harrier, yo lo instintivamente lo miro a él, lo veo, lo miro a Filippi, pero cuando lo miro a Filippi, en suspensión, a 8 metros, 10 metros a mi izquierda, estaba el Sea Harrier. Y digo en suspensión porque los dos íbamos a 1.000 kilómetros por hora. Claro. Y lanza el misil Sidewinder a Filippi. Sí. Y yo cometo uno de los errores que cometí y miro el proyectil salir, el misil, y sigo, que son un segundo y medio el bolido, o menos de un segundo, y veo el impacto y en el avión de Filippi, y Filippi dice, me dieron eyecto, pero cuando lo miro a Morel de nuevo, un segundo, no más, Morel ya no estaba más ahí, estaba detrás mío. Eso se llama experiencia de combate, cosa que nosotros no lo teníamos. Claro. Y ya Morel estaba atrás mío tirándome. Entonces trato de mirar hacia mi derecha, Márquez no lo veo más, y quedo yo con Clay Morel combatiendo. Un combate desigual porque durante la aproximación armé los cañones para tirar mientras me aproximaban y se me trabaron los cañones. Salió un solo tiro y se me trabaron. Cosa que yo durante el escape las bombas las había tirado, misiles no tenemos por la configuración y los cañones tenía trabado, o sea que yo no tenía armamento. No tenía forma de defensa. No tenía ni una. Claro. Más que tirarle mi avión al avión de él, cerrar el círculo y evitarle con la G que tiraba y yéndome al encuentro del avión, de cerrarle el giro y tratar de impactar y achicarle el ángulo y él disparaba a discreción y yo tratar de irme al encuentro de él. ¿Le tiraba el avión encima? Sí, sí. Si yo le daba la espalda me derribaba y claro. Si le daba el frente, en lo posible, tenía una chance. Ajá. Y entonces Morel comenta también en otra de sus comunicaciones que él miraba su altímetro y veía cero y veía mi avión más abajo que el de él y que le dificultaba mucho los movimientos para apuntarme y disparar. Por suerte que lo dificulté porque impactó en 10 oportunidades en mi avión, ¿no? Durante ese combate yo perdí el circuito hidráulico, el circuito eléctrico, perdí todo, y volar un avión a esa velocidad sin circuito hidráulico es prácticamente imposible, y digo prácticamente imposible porque cuando uno en un auto va a 100 kilómetros por hora y saca la mano, uno ve que no puede, no tiene control de la palma de la mano con claro. El flujo. Eso es a 120 kilómetros por hora, sí. A 1.000 kilómetros por hora es, pero no es imposible, la adrenalina puede mucho más que eso. Lo interrumpo por un instante, José. Usted me dice que recibió 10 impactos de cañón, pero ¿le había tirado con un misil también Morel? Sí, sí. ¿Y él cómo? Comenta que él armó el segundo misil para dispararme, salió, y salió defectuoso, dice él, ¿no? Ajá. Y dice, ¿cómo no va a fallar, dice, si era americano?
Bueno, esa expresión delata un poco de que ellos tenían armamento estadounidense, claro, y a la vez un poco de su orgullo personal como inglés, ¿no? Sí, claro. Entonces él dice, entonces armé los cañones para continuar el ataque con cañones, dice Clyde Morrell. Y así fue. Y yo digo 10 porque cuando él abandona el combate, sí, en un momento llevando todas las de ganar, él deja de combatir. Uh-huh. Yo le pregunto a él, ¿por qué? Entonces, eso fue uno de los interrogatorios, ¿no? Sí. Él dice que se quedó sin munición y con el mínimo de combustible para regresar al portaaviones. Claro. Entonces, ahí es donde yo estabilizo mi avión. Él, durante el combate, lógicamente me quería llevar al plano superior de 3.000, 4.000, 5.000 pies, donde el avión de él es mucho más eficiente que el mío. Sí. Pero yo no me iba a mover del nivel del agua, ni por broma. Y cuando estabilizo mi avión, miro, lo examino, no tenía un tanque de combustible, en los planos derechos tenía 4 perforaciones, en el otro tenía 6. Mm. El nivel de combustible era de 1.500 libras. 1.500 libras es la reserva del avión, o sea que me perforó los tanques principales. Y no tenía alternativa, no podía volver al continente. ¿Y entonces? Habíamos salido con esa premisa, mucho menos después del combate con él. Claro. Ya no podía volver, así que como tampoco conocía la isla, porque nosotros no operábamos en la isla, no era familiar para nosotros la isla, nací en una navegación por la costa buscando puerto argentino para ir a aterrizar. Uh-huh. Entonces empiezo una navegación costera, siempre rasante y siempre a máxima velocidad, pero con el gran temor de ser derribado por la propia tropa. Claro. Ya teníamos antecedentes de que hemos tenido derribo de propia tropa. Sí, sí. Entonces yo tenía temor por los nuestros que estaban abajo. Y en la navegación hacia el puerto argentino, yo tratando de comunicarme, y no me escuchaba nadie. Yo lo llamaba a puerto argentino, Tala era el indicativo de puerto argentino, y Tábano, mi avión, y yo decía, Tala, Tábano, 312, y no me contestaba nadie. Y me empecé a descomponer en ese vuelo, empecé a descomponerme. Uh-huh. Entonces me empecé a mirar dónde estaba la herida, dónde estaba si había sangre, si no había sangre, qué me pasaba. Y en un momento me doy cuenta que no estaba respirando. Tenía la máscara puesta, pero otra de las cosas que no tenía era el oxígeno. Claro. Entonces me saco un fitting de la máscara, no me puedo sacar completa porque está el micrófono incorporado, y dejo la máscara colgando y sigo volando así. Entonces me recupero, o sea, vuelvo a la pseudo-normalidad de mi respiración. Sí, sí. Continúo, pero siempre con la amenaza del derribo, que era un peligro, porque cuando un avión viene a máxima velocidad y rasante, el que está en tierra, no sabe si el segundo siguiente cae una bomba sobre la cabeza de él. Tal cual. Entonces es totalmente lícito esa incertidumbre y esa duda, o sea que eso me carcomía. Claro. Hasta que en un momento sale la voz de un piloto que resultó ser el entonces Capitán Swensen y el helicópterista, y me dice, te estoy escuchando, te dejo libre para que hable con la torre de control. Le digo, no me deje libre que no me escucha, haceme puente que me estoy aproximando, avisa que soy yo el que te estoy aproximando. En realidad, que yo después me entero, paso arriba de unas líneas en Firroy, cerca de la bahía de Firroy, de infantería de marina, tropas propias, y el infante detecta rápidamente que es un avión argentino, me conoce, sí, conoce el avión porque operamos mucho con ellos, la marina siempre hizo unas operaciones con todos sus componentes, o sea que ahí él da el aviso de que es un avión propio. Mientras tanto yo no sabía nada de eso, yo seguía claro, con la misma incertidumbre. Claro. Y sigo llamándole a la torre de control, siempre rasante, y hasta que escucho la voz que me dice, te tengo en el radar, eyecta. Ni por broma, eyectar. Es mala palabra para nosotros, la eyección. Es nuestro seguro de vida, pero no teníamos buenos antecedentes con eyecciones. Claro. Uno imagina que la eyección es la última alternativa hasta para tratar de salvar el avión, ¿no?, como piloto. Sí, la eyección es la última decisión que uno puede tomar. Claro. Ya no tiene otra salida más que la eyección. No es una opción de vuelo. Sí, sí, más claro. Que la última. Claro. No es una opción. Uh-huh. Y entonces le digo que no iba a eyectar. Le digo al entonces mayor Ian Ariello, uh-huh, de la Fuerza Aérea, que también me conocía.
Entonces me dice, ¿qué va a hacer? Me voy a ir a Puerto Argentino. Entonces, bueno, ascendé y vení. Ese rumbo me guía con los rumbos. Sí. Yo, lógicamente, no conocía la pista. Y me voy acercando y me dice, ¿ves la pista? Adelante tuyo. No, no veo. No veo. Y eso se llama estrés de combate. Uno mira sin ver. Claro. Yo no me podía concentrar. Y entonces él me dice, bueno, seguí con ese rumbo, un poco a la derecha, un poco a la izquierda, me iba guiando, hasta que en un momento me dice, mirá abajo, a la izquierda, ahí está la pista. Y miro y veo la pista. Me dice, lo tengo a la vista. Me dice, ¿qué vas a hacer? Le digo, voy a aterrizar. Entonces me dice, bueno, baja el tren. Yo después me entero que en ese momento había escaramuzas en la pista. Estaba siendo bombardeada y siendo atacada la pista. Nosotros arriba vivíamos nuestra situación. Claro. Había escaramuzas como había prácticamente todos los días en Puerto Argentino. Y entonces me dice, bueno, baja el tren. Y demoro 2 segundos en bajar el tren. Yo venía a máxima velocidad. Me dice, ¿qué te pasa? O sea, le digo, voy a bajar en la velocidad para bajar el tren. Y me dice, que estás puntilloso. Me dice, vení de que te maten, otra palabra, me dice, a tiro. Y entonces, bueno, yo, el procedimiento que nosotros aprendimos siempre es el que cumplimos. Bajo la velocidad y bajo el tren. Y me marca la rueda de nariz abajo, la rueda derecha abajo y trabado, pero la rueda izquierda me marca insegura. Y todo lo que tenemos un mal siempre tratamos de que sea el menor de los males. Y como yo no tenía casi ningún sistema del avión funcionando, pensé que el circuito eléctrico también me fallaba. Entonces me marca inseguro. Sí. Entonces me vuelvo a preguntar, Diana Arielo, ¿qué vas a hacer? Y le digo, voy a pasar sobre la torre de control y verificarme que tenga el tren abajo y trabado. Es un procedimiento que se hace, dice, ¿no? Sí, sí. En operaciones normales también se hacen por si llega a fallar el tren. Y cuando paso por la torre de control, me dice, mira José, ahí él ya cambió de voz. Me dice, mira José, no solo que yo veo el cielo a través de tu avión por los agujeros que tenés, sino que el tren izquierdo no está, te lo arrancaron. En el combate te lo arrancaron. Entonces me dicen, da la bahía y eyecta. Ahí ya no había alternativa. Un avión de ala en flecha en estas condiciones la eyección es mandatoria. Claro. No es opcional, es mandatoria. Claro. Entonces no me quedó alternativa que enfocar mi avión hacia mar afuera. Sí. Subir a 2.000 pies para dar cierta chance de que el asiento se abriera, pero en realidad eso no es posible porque el asiento o cumple la secuencia o no cumple la secuencia. Ese avión puede eyectar aún una vez, volando rasante podría haber eyectado porque el asiento tiene esa posibilidad. O cumple o no cumple. No tiene alternativa, no hay punto medio. No. Entonces ascendí a 2.000 pies por ascender, sí, para dar mayor posibilidad, pero no hay alternativa y enfoqué el avión para que vaya a mar afuera. Orienté el avión, creí haber orientado el avión, graduando la superficie de control, sí, los TAPS que se llaman, y eyecté. La eyección es muy violenta. ¿Cómo es la eyección? ¿Qué siente el piloto cuando se eyecta? El piloto es un cohete que larga el asiento, atraviesa el plexiglás de la cabina. Sí. Se fragiliza la cabina y pasa el asiento por el medio y acelera de cero, del nivel del avión, digamos, cero, a 200 pies aproximadamente de altura instantánea, produciendo 14G en la elevación, y para el piloto visión negra. Visión negra es que la sangre te va a nivel de la cintura y el pecho, por lo tanto, al no estar irrigados los sentidos como el de la vista, claro, tenés ceguera. Por más que tenga abierto el ojo, está ciego. Mientras dura ese procedimiento, vos no ves nada. Claro. Hasta que después de esa situación traumática, estamos hablando siempre, el avión siempre se mueve en valores de segundo. Un segundo o un segundo y medio, ese es el tiempo, ¿no? 2 segundos en la elevación del asiento, 2 segundos y medio. Estoy colgado del paracaídas. Claro. Me encuentro colgado de paracaídas en otra situación, antes volando y ahora colgado de un paracaídas, sí. Descendiendo. Pero el avión que creí que se iba para afuera, porque siempre es el procedimiento para que cause el menor daño posible, el avión hizo un circuito
por izquierda y me enfrentó dos veces durante la caída. Giraba y volvía sobre su posición. Quedó volando en círculo. Qué bárbaro. Sí, sí. Quedó volando en círculo. Qué esto, bárbaro. Siempre lo digo, está filmado desde abajo. Uh-huh. Está filmado cuando el avión viene suavemente y de abajo le ordenan tirar, pero nadie quería tirar porque saben que era un avión propio. Claro. Pero yo corría peligro con el avión ese en el aire. Y está filmado como el avión viene y hace un descenso suave y prácticamente se plancha en el costado, en la costa. ¿Y a cuánto le pasó de cerca, José, en eso? Sí, en no, eso? No sé, Fernando. No, ¿Pero no. muy cerca? Y bastante cerca. Ah. Bastante. Lo que uno no da crédito es que uno se haya salvado de la navegación. Sí, sí, sí. sí. Del ataque al buque, del sí. combate con los Sea Harrier y que el avión lo lleve por delante. Claro, claro. El zoom. Sí, sí, sí. El avión volando solo era también un peligro. Y bueno, yo continúo bajando con el paracaídas y cometo otro de los errores, que es el asiento del avión es un bote salvavidas. Uh-huh. Cuando uno está en el agua, lo puede, tirando de una cuerda, lo infla automáticamente para subirse arriba. Sí. Entonces yo cometo el error de no sacarme el bote de abajo del asiento y vengo cayendo con el bote pegado en mi asentadera. Uh-huh. Cosa que también me servía como referencia, porque eso, cuando uno suelta de un lado, cuelga a 10 metros, queda una referencia para uno soltar el velamen del paracaídas y caer al agua, para que el velamen no lo caiga arriba. Sí. Pero bueno, creo calcular que estoy bajo y suelto los fittings. El paracaídas se desprende y yo caigo. Y caigo, y caigo, y caigo, y había calculado muy mal. Mm. La altura que me desprendí era excesivamente alto. Claro. Y esa duda que tenía de dónde estaba cayendo, tocó el agua en forma inadvertida, de la cual tomó una importante cantidad de agua y con el peso que caí, ¿no? De igual manera quedó ya con el chaleco inflado flotando en el agua. Uh-huh. Quedó flotando en el agua. Con mar 4, mar 3, una onda importante. Y el helicóptero que me había hecho puente en suspensión muy cerca mío. Uh-huh. El helicóptero se me acerca y me tira una cuerda, sí. una cuerda común, para que me prenda y por supuesto lo corto. Yo venía de Francia, no con el mejor peso que normalmente tenía, uh-huh. con mi estado físico, con un equipo de vuelo, con equipo de supervivencia y mojado, tenía un peso importante. Seguro. Me tira la otra parte de la cuerda para que me prenda de la cuerda y prende y lo vuelvo a cortar. Entonces trato de nadar con la incomodidad de mantenerme a flote. El cuadrado ese que tenía abajo, que era el bote, me molestaba, me ponía de costado, seguía tomando agua, por lo que decido desprenderme de ese bote y cometer otro de los errores. Uh-huh. Pero ese error me salva la vida. Me desprendo el bote y lo largo y se hunde. Sí. Que es el cuadrado, ¿no? Del asiento, el sí, cojín sí. del asiento. Sí, sí. Y me quedo nadando, flotando y tratando de prenderme al helicóptero que se acercaba y me ponía el esquí muy cerca. Uh-huh. Y todo lo que hicimos deporte sabemos que prenderse de una barra con las manos, con zapatilla o pantalón, o con jogging, o pantalón corto, o con una remera, subirse es una dominación simple que lo hacen pocas personas y con determinadas condiciones físicas. Mucho menos, por más condición física que tenía, con el equipo mojado y mi peso, era imposible subir. Claro. Imposible subir. Entonces luché para prenderme, para mantenerme. Era muy traumático todo, el helicóptero a un metro mío, la zafa, el viento, el agua salada, el mar que me pasaba por arriba. Era insufrible. Y el agua muy fría también en esa zona, obviamente. 5 grados. A partir de ahí se me empezaron a congelar los pies y claro, las manos. Claro. La parte de la nuca, la cabeza, la parte que yo tenía más expuesta claro. o libre, no tenía protección, sí, sí. se me empezaron a congelar. Entonces, ese congelamiento se traduce en un fuerte dolor en los miembros, un dolor profundo, como si fueran miles de agujas que lo están clavando en las manos, en los pies, en la nuca, en la cabeza. Pero después, una anestesia. Después uno no lo siente, el congelamiento. Sí. Pero en el interín ese, yo decido
sacarme el equipo, el chaleco salvavidas, en el medio del agua, con lo poco que manejaba la mano, me lo arranco, el salvavidas, todo, y me quedo nadando con las botas y con el traje antiexposición que tenía y con los miembros congelados, tratando de nadar hacia la costa. Que sí. Fue en el momento que yo me entré a desesperar. Uh-huh. Ya la fatiga era total. Claro. A mí me daba lo mismo vivir que morir en ese momento. El cansancio era extremo, el sacrificio era inhumano. El estrés. Entonces, ahí hice un autoanálisis y dije, si me desespero, me acuerdo que dije, me desespero, yo me muero en 5 minutos. Y si me tranquilizo, me muero en 10 minutos. Y opté por morirme en 10 minutos. Y empecé a nadar hacia la costa. Pero no me dejaron llegar a la costa. Que ahí es donde digo que uno de los errores que me salva. Porque en la costa ya estaba Owen Tripa, que es el piloto amigo mío, que fue el que descubrió el desembarco. Y estaba, que vos te debes acordar o lo habrás leído, a Nicolás Cazanseu. Sí. Estaban en la costa, en una parte elevada de la costa, ¿no? En una barranca. Pegándome el grito de que yo no podía llegar a la costa porque estaba toda minada. Uh-huh. La costa. Sí, sí. Entonces, y yo digo que ahí es donde yo me salvo, porque si yo hubiese tenido el bote, y ante esa fatiga inconmensurable, yo me hubiese subido al bote y voy a tratar de sobrevivir, porque así es el instinto de supervivencia. Y se iba a encontrar con la costa minada. Y claro, y eso hubiese sido quizá letal. Claro. Entonces fue en el momento que el helicóptero que estaba ahí esperando, que no podía creer que yo me tenga que morir ahí al lado de ellos, se acerca nuevamente, porque yo lo llamo, y ahí es Wensen, hace una maniobra que lo hacen determinadas personas con determinadas características y con cierta virtuosidad como lo tiene este piloto, ¿no? Uh-huh. Y mete el esquí dentro del agua. Hay que imaginarse esa situación de un helicóptero con olas y metiendo el esquí dentro del agua. Tremendo. Y gobernando el helicóptero, me pone el esquí a la altura del pecho. Entonces yo con el pie congelado y las manos congeladas, lo tomo en una suerte de caballito invertido. Sí. Pongo la entrepierna y el antebrazo y me cuelgo. Y San Miguel, es el sargento, el artillero y mecánico del helicóptero, afuera del helicóptero, pisando el esquí, afuera totalmente, sin ninguna seguridad, sí, se me prende de la cabeza y me dice, subí. Y le digo, no, ahora o nunca. Y entonces le golpea la espalda al piloto y le dice, vamos. Y así me salgo, colgando en una suerte de caballito invertido, me llevan hasta la costa, en el vuelo, hasta entrado unos 50, 60 metros, 100 metros dentro de la costa, porque es una zona pedregosa. Sí. Y lógicamente el helicóptero no se puede apoyar porque estoy yo abajo, entonces tengo que soltarme y caer de espalda. El helicóptero se pone al lado, me cargan en el helicóptero y al hospital. ¡Qué bárbaro! En el hospital, que es un hospital de campaña, no sí. Hay nada de hospital como nos imaginamos acá nosotros, ¿no? Sí, sí. De habitación simple, doble, no, una uh-huh. un galpón donde estábamos todos, me acuestan en una camilla, me desnudan, me radiografían el cuerpo y ahí ven que tengo fractura en la mano derecha, uh-huh. en la muñeca derecha y que tengo aplastamiento de vértebras cervicales y dorsales, que para una guerra es un rasguño. Claro. Un rasguño. Claro, y para esa misión con todo lo que atravesó, nada. Nada. Un precio bajo. Sí, totalmente. Totalmente, totalmente bajo. Realmente es sorprendente, es un relato tremendo. En el hospital, ¿cómo siguió después su situación? En el hospital, sí. Después de que vieron lo que tenía, me prestaron ropa porque me cortaron la mía, que era un traje antiexposición. Sí. Y abajo tenía el overol, por supuesto, pero me lo cortaron todo para la urgencia, era ver cómo estaba mi cuerpo. Sí. Me prestaron un pantalón y una chaqueta y quedé en observación a ver si pasaba algo uh-huh. las siguientes 12 horas. Y ahí estuve con el fracturado, el amputado, claro. el fallecido de la madrugada, todo junto, porque así es la situación. Sí, sí. Esa es la situación normal de un conflicto. A mí me daban un plato de caldo y una galletita, y a la noche un plato de caldo y una galletita. Entonces le pregunté al médico, doctor, tengo algo que yo no sé,
que no me quieren comentar. No tiene nada. Lo que pasa es que no tenemos abastecimiento, los abastecimientos están cortados. Claro. Yo no creí eso, lo seguí al médico y efectivamente los médicos que estaban ahí reunidos comían igual que los enfermos. Una galletita y un plato de caldo, porque no había ya, estamos hablando un 21 de mayo. Claro. No nos olvidemos que ellos atacaron a la zona nuestra de abastecimiento. Sí, sí. Y vino, por supuesto, los compañeros que yo tenía ahí en primera línea, entre ellos Cripa, Owen Cripa. Sí. Y me dice, mirá, en primera línea tenemos comida. Nosotros tenemos todavía comida. Pero la primera línea era en la cabecera de pista, en el Pozo de Sordo, donde estaban los otros aviones, ¿no? Uh-huh. Me dijo, ahí tenemos comida, pero cada media hora es un bombardeo continuo. Pero tenemos comida. Bueno, me voy con vos. Le dije. Y entonces salí, estaba saliendo con él, y me dijo, ¿dónde vas? Me voy a primera línea. Pero no, usted no puede irse. No debo irme, pero puedo. Claro. Me fui a primera línea. Soportábamos los bombardeos, pero teníamos comida. Seguro. Y así fueron 5 días, 6 días. Estaré así que un 24 de mayo fue el cumpleaños de uno de mis hijos y yo estaba viviendo la guerra. Yo no existía nada, claro, más que la supervivencia. Estábamos, claro, en plena guerra y en ese momento estábamos en tierra. Y hasta que yo no puedo recordar y tampoco me preocupé mucho en el día. Creo que fue un 29 de mayo o 28 de mayo, una operación impecable de la Fuerza Aérea con un C-130 trayendo abastecimiento a las 3 de la mañana, una noche cerrada, neblina, llovizna, no se veía absolutamente nada a un metro. Me dijo ya, viene un avión, ¿querés irte? Y sí, le digo, yo acá no tengo, voy a la escuadrilla. Regreso a la escuadrilla. Entonces, a las 3 de la mañana, ese avión, sentimos ruido, aterriza, vemos las luces, nada del avión, vemos las luces que vienen y nosotros nos acercamos a la cabecera opuesta. El C-130 viene, pega la vuelta en cabecera. Hay que imaginarse esa situación en la madrugada, con las amenazas, con la lluvia, con la neblina, con los resplandores de explosiones. Abre la compuerta de atrás, entra a tirar los containers, literalmente a tirarlos, sí, a rodarlos por la plataforma y tirarlo. Cuando bajó el último container, todos íbamos atrás del avión, porque el avión seguía rodando. Subimos lo que pudieron subir, lo que estaban previstos para evacuarlos al continente, los heridos, los fracturados, los que le ayudábamos a subir, mientras el avión seguía andando, seguía rodando. Sí, sí. Y ahí se siente la vamos, sin demora, arriba, vamos. Junto con nosotros había un inglés que también fue derribado ahí, que estaba seriamente averiado, dañado él, y vamos, saltamos arriba, lo que podíamos ayudamos, saltamos, la compuerta se elevó, cerró, y así como iba, despegó con nosotros adentro. Qué bárbaro. Durante una hora de vuelo yo me senté en el suelo, por supuesto, no hay asiento, no hay nada. Sí. Un avión de carga, uh-huh, al lado del piloto inglés, y hablaba con él. Como todo europeo habla 2 y 3 idiomas, yo en ese momento venía de Francia. Uh-huh. Podía hablar francés con él, sabía inglés también, pero me era más fácil el francés. Y bueno, hablé mucho y él se reía. Se venía riendo, yo le decía, no te rías porque los tuyos están abajo. Uh-huh. La primera hora de vuelo era crucial. Claro. Crucial. Él se reía y yo rezaba el rosario. Qué situación. Y esa fue la evacuación. Y una vez en el continente, ¿cómo siguió su situación, José? En el continente me llevaron directamente a Comodoro. Yo pensé que iba a Río Grande, pero sí, me llevaron a Comodoro. Mi mano estaba que explotaba de hinchada, así que me sacaron el yeso. Me volvieron a hacer radiografía y me volvieron a enyesar la mano. No estaba bien enyesada. Uh-huh. Comprobaron mis achatamientos de vértebras. Y bueno, quedé ahí en reposo un día, 2 días, ya estamos hablando de los primeros días de junio. Claro. Y yo le decía entonces al capitán Troitiño que quería irme para reunirme con la escuadrilla y hasta tanto no mostrara un mejoramiento de mis vértebras, no me podía mover. Claro. Y hablaba mucho con el inglés que estaba al lado mío también, hasta que no me dejaron hablar más porque después querían hablar ellos para saber de qué portaavión había salido. Yo ya le había preguntado. Uh-huh. De qué portaavión me salió, y él me dijo, ¿para qué te voy a decir si te voy a mentir? Si te digo el Hermes, salí del Invencible, y si te digo el Invencible, porque salí del Hermes, no sé.
era un tipo muy jocoso, muy jovial. Él me decía que él volaba un Sea Harrier, que era tecnología del 80. Yo volaba el A4, que es tecnología del 50, sí, sí. Del 53. O sea, una diferencia abismal en tecnología. Sí, sí. Y él me preguntaba qué avión volaba. Yo le dije un A4Q y él me decía, bueno, uno no vuela lo que quiere, sino lo que puede, me decía. Seguro. Pero es muy amable para conversar el piloto inglés. Y hasta el final de la guerra, entonces, ¿estuvo ahí en Comodoro o lo trasladaron a otro lugar? No, no. Ni bien hubo una leve mejoría, sí. Con un avión de la Fuerza Aérea, nos llevaron a las bases de Puerto San Julián, Comodoro, Puerto San Julián, y Deseado, para hablar con los pilotos, para comentar la experiencia nuestra, bien. De la tranquilidad de que el misil Sidewinder tirado de atrás era antimaterial y explicarle, y el tirado Gedón, o sea, de frente, es antipersonal. Uh-huh. O sea, que tirado del través hacia atrás, se seduce por el tubo de chorro las espoletas del misil y explota la cola, claro, del avión, claro. Y da la posibilidad de eyección. Uh-huh. Y nos llevaron para hablar con ellos y uh-huh. transmitir esa experiencia. Bien. Y después sí, ya su retorno a la base. Después vino el 15 de junio, sí. A mí me llevaron a reunirme con mi familia en Paraná, uh-huh. previo a pasar por Tandil y desembarcar unos pilotos de la Fuerza Aérea que también eyectaron ese mismo día 21, uh-huh. que era Piuma, Zen y Luna, tres pilotos de la Fuerza Aérea que volaban Mirage, y lo bajaron en Tandil y a mí me llevaron a Paraná a reunirme con mi familia. ¿Y su historia en la Fuerza hasta cuándo siguió? Yo automáticamente, pasado ese 15 de junio, me reintegré a la escuadrilla A4. Por supuesto que no volvimos a Francia. Terminé ese año 83 en la tercera de ataque, en A4, y el siguiente año pasé a la escuadrilla de superestándar, al uh-huh. avión que me había comenzado a formar. Claro. Y ahí me desempeñé durante 4 años como piloto y después como instructor del avión a los pilotos nuevos que llegaban para enseñarle a volar este avión. ¿Y hasta qué año siguió en la Fuerza y con qué grado se retira? Mi último destino fue la República Oriental del Uruguay. Fui agregado naval y de defensa uh-huh. el año 2003-2004 y me retiré con el grado de capitán de navío en el año 2006. ¿Cómo ha sido para usted la posguerra en actividad y ya retirado? ¿Ha sido fácil de llevarla? ¿Se le ha complicado? ¿Le ha costado hablar acerca de la guerra? La vida mía fue particular. Conociendo el entorno de la guerra y las consecuencias, yo diría que fue particular. Estábamos muy compenetrados en la actividad que estábamos haciendo nosotros, sí. Todos los pilotos de la cuadrilla. Sí, sí. Desde volar con el avión, el asiento vencido, con el avión fisurado, estar compenetrado en cumplir para lo que nos habíamos adiestrado, teníamos un buen adiestramiento con nuestra flota en el mar. Uh-huh. Al comienzo me costó hablar un poco, porque al lado mío falleció un amigo, compañero y camarada, explotó el avión, como era Márquez, al lado mío. Sí. Es una situación importante y traumática. A mí me cuesta hablar del tema. Uh-huh. Si bien yo no vi explotar el avión, pero desapareció al lado mío. Después sentí la necesidad y no tener ese egoísmo y poder transmitir las experiencias de primera mano de lo que uno vivió, uh-huh. una pequeña parte de la guerra. Sí. Y determinados temas son sensibles, como la muerte de este compañero mío. Uh-huh. Y otras cosas, creo que no debo ser egoísta en retransmitirle de primera mano. Uh-huh. Como todo es combatiente, estoy hablando, sí. Como todos, porque todos nos enteramos de nuestra historia por libros. Y hasta ahora tenemos la oportunidad de que alguien nos relate parte de la situación de la guerra de primera mano. Seguro. Entonces yo no puedo negar esa situación. Seguro. Y más me motiva cuando hay gente como ustedes, Fernando, gente joven que se interiorizan por esta situación y son las semillas de aquella llama que debe permanecer encendida, que es una causa nacional como es la causa Malvinas. Entonces, eso a mí, gente joven como ustedes, me llena de satisfacción poder retransmitirle esto, que ustedes se hagan eco y quede sentado esto, ¿no? Sí, sí, claro. Le agradezco mucho por sus palabras, porque ese es el fundamento de este espacio. Desde hace muchos años, en el micrófono, tratando de llevar el relato en primera persona, ¿no? Eso es lo que valoro.
por eso te lo retransmito. Gracias, muchísimas gracias. ¿Ha tenido la posibilidad, lo han invitado, ha ido a las islas en la posguerra? No, ganas tengo, pero limitada. No tuve la oportunidad de ir. Sí, la escuadrilla nuestra se ha planteado el poder visitar en forma oficial, pero hay un pequeño problemita que la cual algunos no estamos dispuestos a cumplirla, y que es que para entrar a las islas nos exigen una visa. Sí. Y yo considero que lo que es nuestro no tengo que tener visa. Correcto. Entonces eso es lo que me limita a poder ir a la isla. Agradecerle, en principio agradecerle a Owen Kripa, que fue quien nos hizo llegar su número de teléfono para poder, ante nuestro requerimiento, obviamente, para poder entrevistarlo. Agradecerle muchísimo por este rato enorme que nos ha dispensado de su día hoy para contarnos sus vivencias en Malvinas, y agradecerle por su aporte tan importante a nuestra historia, José. Fernando, te vuelvo a reiterar que el agradecido soy yo. Necesitamos gente como vos, necesitamos para que sean los verdaderos centinelas de aquellos héroes que quedaron silente en las islas, esperando que algún día lo recuperemos.